Now, safety information, guys, for those 3 stories tall, 3 colors, and 3 design features on the facade of the building. You can renovate these buildings on the inside. The facade of the building has to remain in the original condition. Pues bienvenidos aquí a la parte sur de la isla. Aquí en la parte sur de la isla donde va a encontrar la colección de diseños en el frente del edificio. Now to your left hand side you have Collins and Ocean Drive. Ocean Drive remains closed due to the pandemic. It is only open for pedestrians. They do not allow local traffic there on Ocean Drive. Collins Avenue, named after John Style Collins, the gentleman that built the first bridge that connected the city of Miami to the island of Miami Beach. Back in 1925, the Venetian Causeway. A su mano izquierda tenemos la avenida Collins y Ocean Drive. La avenida Ocean Drive se mantiene cerrada por la pandemia. Ocean Drive, this is where you'll find the famous Versace Mansion. The Versace Mansion today is a hotel. It is called La razón es que en el año 1926 pasó el tercer huracán más fuerte por aquí, por la isla, destruyendo la mayoría de los edificios que teníamos en aquel entonces. Empezaron a construir en el estilo del tiempo, que era Art Deco. Art Deco originó en Francia en el año 1920. La mayoría de estos edificios fueron construidos desde el 29 hasta el año 47. Now we're going to be leaving South Beach. Fisher Island, I'm taking the ferry and see what we're here inside. We're the only one on the island that's about this. Let's get out Islas, 23 de ellas artificiales. Licencias a los guardias y los dejan entrar.
every year on your regular year. Hopefully they're going to get started for the end of April. A la mano izquierda tenemos el puerto de Miami, el número uno en la nación para los cruceros. Se aguanta hasta 10 cruceros y tenemos más de 4.5 millones de pasajeros que pasan por el puerto anualmente en su año regular. Supuestamente van a empezar para finales de abril. Pista de tren que ven a su mano derecha es para el Metro Rail. El Metro Rail te lleva del sur al norte de la ciudad. Si vas para el norte, te lleva para la ciudad de Hialeah. Y si vas para el sur, te lleva para la ciudad de Kendall. Una forma muy bonita para conocer la ciudad y no se tienen que preocupar del tráfico.